Hola, hola, bienvenidas las personas. Ya está como loca Valentina, me encanta esto. Yo estoy sacada. Está sacada, 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 sacada. O sea, hoy tenemos una invitada de lujo. De lujo, así, de así, así, mirá. Una estrella. Una estrella, pero ¿saben por qué es una estrella? Porque tiene mucha luz y además se auto. Básicamente, todo el mundo dice: se tiene que quemar luz, se tiene que quemar luz. ¿Y saben lo que hizo? ¿Qué? Se puso la camiseta, se puso la 10 y dijo: yo me públicamente, quemo. Yo me quemo. Yo así. Me fue así. Quemo. Fue así. Ella yo no hice dijo, nada. Yo me quemo y... Sabía que se venía la pregunta de si se iba a quemar, entonces dijo: ¿sabes qué? Antes que me inviten, me voy a poner públicamente. Y van a ver cuando la vean. ¿En qué situación está? Se armó una locura. Una en cubata. Se armó. Un puchito. No. Yo vi algo ahí mientras preparábamos todo. En su mejor momento. Queremos decirles que esta mujer está en su mejor momento. Vamos a hablar de todo. Yo la vi meter lengua en un campamento. Yo la vi. A mí nadie me lo contó. La llamé a Sofía gritando. Sí, me dijo: ¡Sofía! Y yo dije: ¿qué pasó? Vení a ver esto. ¿Y qué escena, amiga? Solo quiero decir eso. Así la escena, para los gritos. Hoy vamos a saber si esa lengua estaba programada, mi amor. Yo creo, apostemos. Yo digo, gente del chat que está en este momento viendo este vivo en YouTube, hagan sus apuestas que si esa lengua tiene vida propia y si esa lengua estuvo de alguna manera que consensuada, sería la palabra. Claro, si estaba arreglada. Che, metemos ese arreglada. Lengüetazo. Eso fue un lengüetazo directo. Yo no sé, hay que averiguarlo. Me encanta. Y quienes no lo vieron, A3 Player, Campamento Albanta. Así es. O sea, tienen que ir a verlo. Bueno. ¿Qué? Estamos muy emocionadas. Estás como enamorada, mi amor, porque ella está hermosa. Ella es hermosa, la amamos. Estuvimos hablando media hora de charla. En verdad habló un montón Valentina. Yo escuchaba las dos. O sea, no la dejé hablar a Lu, básicamente. Mi pequeña periquita. Y no, lo que pasa es que yo sabía que, viste, que siempre las entrevistas son sobre las chicas. Entonces sí, yo sí, le sí. quería contar un montón de cosas mías, porque bueno, pero bueno. Chiquis, tenemos un honorazo hoy. Enorme de tener a esta actriz talentosa que hace casi 10 años. Yo la voy a bautizar la Angelina Jolie de España. Yo la voy a bautizar así. La Angelina Jolie que mete lengua de España. La que mete lengua de España. El lagarto de España. El lagarto de España. Sara Lado Gamer, gracias por tu pera hermosa. Gracias. Saludos de aquí a España. Bueno, te mandamos un beso gigante. Tenemos a todas nuestras, obviamente, a todas las closeteras acá. Gracias. Qué lindo todo. Sepan que tienen que suscribirse al canal quienes no nos conocían de antes. Si les interesa el contenido y tienen ganas, se pueden suscribir al canal que ayuda un montón. Comenten, denle like al video, compartan y cuéntenle a todo el mundo todo lo que hacemos si les sirve. Y les recordamos también la membresía. ¡Membresía! Ahí está. Exacto. Pueden ser miembros también. El contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Siempre. Aprietan unirse y ahí van a tener unas cositas especiales. Hay unos regalitos especiales. Rita Valdés dice, tiene vida propia esa lengua. Esa lengua tiene vida propia. Acá en el chat diciendo que tiene vida propia. Opino igual. Y quienes no lo vieran, les juro que vale la pena. Bueno, Yasmín, gracias por la rosa. Y bueno, estamos listas. Estamos listas para que venga la Angelina Jolie española. La lagartija española. Arre. A los gritos. Hoy se quema Lucía Martín. ¡Abello! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! Estamos poniendo gritos de las chicas del chat. Están a los gritos por ti, quiero decirlo. Bien, me gusta. ¿Dónde está tu mate o tu birra? Queremos saber en serio. ¿Qué pasa? Claro. El mate está aquí. No consigo encontrar el saquito de hierba. Show se queda aquí presencial, pero tenemos un poquito de birra fría. Contanos un poquito. ¡Pásame la birra! Tenés un poquito de sangre argenta. Eso, tenés sangre argentina. Parte materna. Contanos un poquito de eso. Bueno, mi papá era español, se conocieron aquí, toda mi familia materna es de la capital, de Baires, y menos mal que se encontraron. ¿Sí? Dios mío, qué locura. Nada, y les adoro, y son lo más. ¿Y vos viviste en Argentina un tiempo? Y me encanta tener sangre. ¿Viviste en Argentina un tiempo? Cuando era pequeña estuve un año allí y luego vacaciones de verano e invierno iba allí de viaje con la familia y colegas. ¿Y en el verano te hacían pasarlo en Buenos Aires? Sí, correctísimo. ¡Qué calor! Había pileta, por lo menos. Pero viene de Madrid. Eso es amor. De Madrid igual. Tampoco es que en Madrid está súper fresco en verano. Por favor. No. No, para nada. Escúchame. Para nada.
Una sequía aquí brutal. De verdad hay que la próxima vez que vengas a Argentina vas a venir a tomar cerveza a casa. Y te voy a llevar a andar a caballo. 100%. Qué lindo. Sí, nosotros vamos. Firma si aquí. No nos vemos en Madrid antes, compañera. Me por encanta. Supuesto. Bueno, no sé si sabés. Vos te expusiste libremente porque no sé por qué hiciste eso así, tan abiertamente. Porque yo no sé si vos sabés a lo que te estás sometiendo. No lo sé. Creo que no. No estoy muy segura. Yo creo que te vas a prender fuego, pero como en que en tu vida que te prendiste fuego. Seguramente. Tengo ropa ignífuga. Esta camisa es ignífuga. Nada, mentira. No lo es. Ojalá. No, pero me gusta vivir al límite. Por eso me tiré al vacío. Fue hermoso porque no me lo esperaba. Creí que iba a tener que mandarte un privado, pero no. Me encontré un tuit. El día que te iba a mandar el privado, me encontré un tuit y fue muy emocionante. Bueno, vamos a arrancar y te vamos a contar un poquito de qué se trata esto. Mientras Valentina te explica, yo tomo agua. Sofía toma agua. Bueno, vamos a hacer así. Dale. Este es un ping pong de preguntas. ¿Sí? Donde hay muchas preguntas que hizo el público en general y después hay otras que nosotras siempre ponemos. Es un clásico ya a esta altura. Cuasi que todo el equipo de Luimelia ha pasado por aquí. Nos falta, no sé, Borja y un par más. Pero nos gustaría saber si estás lista para contestar lo más rápido que puedas. Eso es lo que te vamos a hacer. Yo te voy a tomar el tiempo, quiero que lo sepas. Vale. No, mentira. Ojo que la birri, mi amiga la birri, no ayuda a la agilidad mental, pero lo voy a intentar. Pero te voy a decir algo más. Puedes dar las explicaciones que sean necesarias. Yo solo te recomiendo que a veces cuando empiezan a hablar, se empiezan a entrar en una espiral de confusión que es todo peor. Porque se queman peor. Totalmente. Y peor. Así que queremos que sepas. Y yo sabes que te voy a decir que te dejes llevar. Solo déjate llevar por así te vas a quemar. Ok. Bueno, cuidado con los bracitos, Pipi. Arrancamos, ¿eh? Va. ¿Qué es lo primero que haces si no podés dormir a la noche? Me masturbo. ¡No! Chao, chicas. Chao, me voy. ¡Amo esto! Ya está, cagaste, Valentina. ¡Listo! ¡Esto va a ser un... ¡Ya fue! No, ¡listo! No, gracias, Jesús. No. Gracias, universo. Gracias, universo. Yo te aplaudo. Aplausos para Lucía Bartri, a Bello. Vamos, hermana. No. Somos militantes. Somos militantes de la paja siempre, así que nos encanta que contesten esas cosas. Muy bien. Bueno, seguimos. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer amor? Un compañerito de la guarde. De la guarde. Compañerito de la guarde. Fíjate si yo empezaba guardería. Temprano ya con este tema del amor. De la guardería del ¿cómo es? Del jardín de infancia. Como vos, mi amor. Ella también se enamoró de su profesora del jardín. Profesora y profesor. Bueno. Está como vos. Bueno, te amo, ya está. Lo mío era un compañerito, era una profe. Con vale, la primera pregunta, yo ya estoy. Ya se quemó, entonces ya vos estoy. Vos ya te quedaste. Yo ya estoy feliz. Yo ya estoy feliz porque ya está quemada. Bueno. La gente quiere saber una anécdota de las grabaciones de Luimelia. ¿Se te cruza algo por la cabeza? No. Después diré una. Ahora mismo así rápido no. Si querés te doy tiempo. Si querés te doy tiempo, pues estás con cerveza. Que eso te juega en contra. No te voy a mentir. Una anécdota. Algo que se te ocurra. Fuera, en cámara, algo que es lo primero que se te venga a la cabeza que puedas contar, Lu, por favor. Sí, eso. Hostia, pero es que tiene que ver con Borja y de repente fue como muy loco. Teníamos que grabar la secuencia del puente de los suicidas de aquí en Madrid, la calle Segovia, y entonces de repente, bueno, había un coche que nos estaba como jorobando el plano y entonces estaba todo el equipo, Borja, se le cayeron las gafas de sol, tratando de mover un coche, aparcado. De repente era como, a ver, sentido común, por favor, equipo, por favor. ¿Tenía freno de mano? Tenemos sentido común. Bueno, no sé, fue muy cómico en el momento, ahora... contado, no, que era como medio regu, pero fue muy gracioso y muy, era muy kafkiana la situación. De repente era como, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren hacer? Me encanta. ¿Qué es esto? ¿Qué está? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Jefa, me encanta. Me encanta, espera. Me encanta, me encanta. Espera, mi amor, que yo te lo hago. No, que en mi cara. No sé por qué. Te bloquea el celular. Yo tampoco sé por qué se bloquea. Ok, decinos tres cosas que haces todos los días. ¡Eso!
besarme con mi perro, lo más grande, que por cierto, él es de Cuba, ya os contaré la historia, me lo traje de Cuba. Besarme con mi perro, tomar café. Y la tercera. Y pestañear. Sí, bien, yo quiero algo más jugado que pestañear. Ya dijo. Lu, arrancó. ¿Cómo arrancó? Come on, Lu. No, es que la pensó. La primera ha sido. Brutal. La primera respuesta ha sido como. Sí, está muy épica. Bien. Ya fuiste está épica. Bien. Ya hasta el momento épico, esta fue la primera. Si ya está, ahora puedes decir lo que quieras, Lu. Estás liberada. Bueno, ¿cuál ha sido tu trabajo más memorable? ¿Memorable para mí vos, o para el público? Para mí. Fíjate, yo creo que el personaje de María en Amar es para siempre porque fue el más largo y porque el recorrido del personaje me brindó millones de cosas. El resto de trabajos fueron muy bellos y muy peculiares, pero bueno, más cortitos y... El de María en Amar es para siempre, yo creo. Quiero hacerte un comentario sobre eso. Nosotros no sabíamos que eras vos y nos enojamos mucho con tu personaje que se pasa cortando las escenas entre las chicas. Mucho nos enojamos. ¿Siempre qué le pasa que entra todo siempre entra y se las encuentra? Sí, las encuentra revolcando. Okay. O no, mi amor. Sí, sí, y decimos, sí, ¿qué le pasa a esta chica? Tiene un timing esta chica. ¿Qué le pasa a esta chica? Decimos. Bueno, hablen con Borja, que era el que escribía los guiones en Amar. Yo era una mandada. Yo leía, boom, acción, hacía. Claro, la culpa es de Borja. Siempre la culpa es de Borja. La culpa es de Borja. Siempre la culpa es de Borja de todo. Del COVID, cambio climático, todo mal por Borja. ¿Cuándo decidiste ser actriz? Yo creo que ya había algo presente cuando era muy pequeña. Esto sobre todo, yo me acuerdo más o menos, pero lo dicen amigas y amigos de mi madre que me conocen desde que era moco. Había algo latente ahí, pero de repente, quizá cuando era más mayor decía, bueno, es que este mundo me pilla como muy lejano, ¿no? Es como muy inaccesible. Y entonces fue cuando me planteé estudiar ciencias políticas o hacer un curso de quinoterapia, etc. Y hasta que no hice mi primer trabajo a los 15-16, que no conocí las entrañas y vi que lo tenía medianamente accesible, no dije, bueno, claro. Ok, me han dado la oportunidad, esto es lo que yo necesito para vivir. Fin de la cita. Pero tuviste que vivirlo y experimentarlo y sentir que era, que se podía hacer para poder mandarte, ¿viste? Sí. Es interesante eso. Quiero decir que hay 1.700 personas mirando en este momento el YouTube. Ah, bueno, así muy bien. Hay un montón. ¿Me dejó Rush? No, te dejé, te amo. Bueno, porque suelo, ¿sabes lo que le hago? A ella no le gusta, pero yo ¿en le... ¿En serio, Borja, tío? Joder, ponle. Le pego unos chupones a veces con... Pero bueno, le dejo... Le dejas sacar todo el... Yo a mí no me gusta que me quede, entonces me corro y la gente dice, ¿por qué no la dejas? Porque tira. Cuando tengo rusa no le gusta. Sí, me bueno, reta. Pero no importa. Bueno, seguimos. Dale. ¿Tu peor hábito que nunca vas a cambiar? Te tomo el tiempo, Lua. Esto es horrible. O sea, hay una cosa que es que tiendo a corregir a la gente cuando se expresa mal. Yo a veces le meto unas patadas al diccionario brutales, pero siempre hay una cosa de cuando alguien lo dice es como tic-tac, 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 pum, y se lo tengo que decir. Y sé que a veces es algo como de esta tía, ¿por qué, no? Pero bueno, no sé. Tengo millones de manías, bueno, pero esa es como una que... Perfecto, está muy bien. Aparte, me encanta que lo diga. Se hace cargo, me encanta. Está buenísimo. Sí, no, total. Total, hay que hacerse cargo de las cositas oscuras. Lu, Lu. Estoy. Escuchad con atención. Vale. En la intimidad eres... Completa la frase. Ajá. Puntos suspensivos. ¡Decilo! Soy... ¿Cómo eres, Lu? Va a quedar medio chorra, dilo, pero... No. Me podría escribir... a ver... Ay, dilo, tú puedes. Vale, voy a meter un poquito de política porque me gusta y porque esto es inevitable. Obvio. Os diría que soy... Lucía Martina Bello, la intimidad es... ¿Cómo...? Una pantera negra. Porque, ojo, piojo, que termino la frase. Porque sí, además, sí,
Ella ha leído mucho acerca del partido de las Panteras Negras, que le apasiona, es un animal increíble. Y bueno, y está ahí un poco eso. Era como por darle para darle, un punch, sí, ¿no? Era para dar más profundidad, pero en realidad sos una pantera negra. Acá hay fans tuyos que dicen, sacale roja, que deje de pensar. Te están diciendo... Bueno, listo, a partir Lua de ahora Argentina. No te dejan pensar más. Perfecto. ¡Qué exigencia! Venga, va, rápido. Valtrés dice, Luis Meliers por el mundo presente, Lu, te amamos. Mandó, gracias por ese superchat. Sí. Te aman, Lu. Ah, bueno. Bueno. Vale, las amo igual. Critiquen de forma constructiva o no, las amo fuerte. Quieren que te quemes, por eso quieren saber más de ti. No, igual en su mayoría, te digo sinceramente, en su mayoría son maravillosas. O sea, ¿viste? Eso lo hablábamos antes, que en la mayoría, siempre hay haters en cualquier lado, pero en la mayoría el fandom es maravilloso. Te aman, Lu, te aman. Están haciendo unas cosas preciosas. Bueno, igual. Panterita. Ah. Bueno. La panterita negra me va a quedar ahora. ¡Ey, panterita negra! ¿Qué haces? Lu, te nada, amo, acá, Lu, sacando te al perro. Amo, te amo, corazones, fuego, todo. Bueno, sigo. Ay. ¿Qué te pones para dormir? ¿El tanga o nada? Pareces Marilyn Monroe. Es de las nuestras. Decía, tres gotitas de Chanel número 5. ¡Cama! Jamás. Jamás, aunque esté en el Polo Norte. Nunca, vestida jamás, totalmente. Yo tengo que preguntarle algo que no está ahí en las preguntas. Ay, Dios mío, no sabes si están en las preguntas porque faltan un montón. ¿Qué vas a decir? A ver, pregúntame a mí. A ver. Ah, no, pregúntale. ¿De qué signo eres, Lu? Aries, el primero del horóscopo. Claro. Estoy capitaneando always. Muy bien, muy bien. Una canción, Lu. Ay, que el otro día tengo ahí el vinilo, la concha, no leo. Lionel Richie, Ray Charles, Nina Simone, la concha de mi hermana. Por una cabeza, volver. Gardel. Por una cabeza. Mirá, dije una y tenés un montón. Wow. Está muy bien. Sí, total, sí. Bueno, vale. ¿Tenés dificultades para ser vegana? No, cero patatero. ¿Has tenido problemas en el trabajo por ejemplo, un catering? Estas son preguntas de la gente. Por un catering, sí, como que no te dan la comida que vos necesitas. ¿Cuánto hace que sos vegana? Nunca lo pensé eso, Sí, hace 2 años. Sí que es verdad que ha habido problemas. No que de repente me digan, oye, cómete lo que hay, no te podemos ofrecer una opción vegana, pero sí que es verdad que algunas veces las opciones veganas eran un poco paupérrimas. O sea, de repente era como zanahoria rallada, lechuga, tomate, aceite, jamás, no existe, no lo conocen. Hummus, garbanzos con espinacas, nada. O sea, de repente es como que las opciones eran poquitas y irreguleras. Claro, entendemos porque en las dos comemos vegano también. Y encima ella es celíaca. Yo imagínate. Soy vegana celíaca. Doblete. Ah, ok, doblete, vale. No puedo comer harina. Total. Entonces, bueno, nada. La última vez terminé comiendo lechuga, ¿te acuerdas? Lechuga con tomate. ¿En serio? Y sí, porque la gente, bueno. Te mato. Bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Del próximo que creo que está más cerquita no puedo decir nada, pero seguramente quiero pensar que habrá una segunda de Campamento Albanta y espero que desarrollen la trama amorosa. Sí. Y Luis Melia y más cositas que todavía como no han cuajado no puedo decir mucho más. Lu, lo que sí podemos decir es que te sigan en tus redes sociales para que se enteren cuando estés grabando. Está eso abajo. Sí, porque siempre que haya algo nuevo os lo voy a poner en las redes sociales. Acá abajo en la cajita de YouTube pueden seguirla a ella en sus redes sociales. Está todo ahí abajo. Bueno, Lu, es una pregunta fuerte. A ver... Vale. ¿Te has enamorado alguna vez de una mujer? Sí. ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Aplausos no! Chan. Es que estaba muy cerca de ser enamoramiento. Okay, entonces, vamos a ver. No lo puedo decir al 100% porque nos faltó tiempo, pero estaba muy colada. Okay. Muy colada. ¿Has tenido una relación con una mujer? Correcto. ¡Gritos y aplausos! ¡Vamos! Todas deberían ser de este gremio. Todas deberían ser de este gremio. Pau Roldán te manda un corazón así gigante de un zorrito haciéndote así con corazón. ¡Ay, qué lindo! Dios mío, qué fuerte. ¡Cómo me gusta!
Bueno, un peluche te regalaron recién. ¿Alguna vez has sido infiel? Sí. Lamentablemente, okay. Sí. Vamos a ver. En el pasado he aprendido, es de Aries, pero... hay errores. Uno comete errores, totalmente. Claro. Un beso en tu vida que recuerdes. En Buenos Aires con Lucho, Lucha, te quiero. Me va a matar que digas nombre. En un parque que no me acuerdo cómo poronga se llamó. Bueno, en un parque que era de noche, yo era más pequeña, evidentemente, tendría que haber estado en casa como hace 20.000 horas y estábamos ahí hablando y fue uno de los besos más largos que me he dado y más puros, ¿no? Porque hay una edad que es todo como muy ingenuo, muy puro, muy salvaje también, ¿no? Como con poco filtro, ¿no? Como con poco callo de vida que, y al final es todo como más, bueno, más lindo. Esto. Bueno, Raimunda Sansón te manda también otro peluchito así diciéndote good luck, good luck. Te están mandando peluches. Ay, vale. Ya los vas a ver en la repetición. ¿Qué piensas vale, que sucedió con María luego de salir de Amares para Siempre? ¿Qué, claro, ¿qué le pasó al personaje? ¿En qué siguió? ¿Qué pasó? Bueno, pues se fue con Ignacio y esta niña adoptada que pasó a ser su hija y... no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Por qué te reíste? ¿Qué pensaste? Te lo inventaste, ¿vale? Sí, no sé, cualquier cosa, de repente he dicho no... Se hizo psicóloga como mi mamá. No, jamás. Ojo con esta profesora de teatro, ¿no? Hay como dos, argentina, profesora de teatro, psicología, no. Y de repente digo, no sé, pues, no sé. Va, no sé, no tengo ni idea, no sé. No, no me sé. Mata. Bueno, no importa, pero la gente quería saber qué pensabas que hizo, ¿qué querés? Pobre gente, ¿quieres saber? No, no, total. A mí también me encantaría saberlo, pero no. La gente quiere saber, ¿me entendés? No, a mí me encanta igual que uno se imagine cómo terminó su personaje. Está bueno. Y siempre que sea un... Sí. Intenta que sea un final feliz, ¿no? Está bueno. Sí, total. Si tuvieras que elegir un personaje para tener una escena de... No voy a decir la palabra, voy a decir exo. Cuchi-cuchi. De una escena de cama. ¿Sería el personaje de Luisita o el personaje de Amelia? Luisita. ¡Tomá pa' vos! Bueno, sigo. Me encanta. ¿Lloraste por amor? Uy, sí. Mares. Como maná. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de hacer Campamento Albanta? La trama amorosa, que fue muy breve, pero me gustó. Gente que conocí allí, donde grabamos. Hermoso, ¿no? Sí. Y el buen rollo que había con el equipo, que era como fetén. Porque las condiciones de rodaje eran como complicadas y si ya le sumas un equipo con mal rollo y tal, es como me pego un tiro. No sé, se dio todo como muy bien. Fue muy guay. Qué lindo. Un recuerdo. Del rodaje. De lo que sea, de tu vida. Ya, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando estaba en el pueblo con mi yaya y de repente yo me acuerdo que dormía como en unas literas y al lado estaba la cama de mi papá y entonces él me decía que podía ir, entonces yo iba a dormir con él y me acuerdo que tenía aquí como una vía láctea de lunares y tenía un hombro tostado del sol de estar en la huerta, en el campo, y eso para mí era como ¡fuah! Me mato. Qué lindo, me encanta, qué lindo recuerdo, lo como que lo viví, ¿no te pasó? Me fui ahí. Porque nos diste todas las imágenes. Sí, no me fui ahí. Natalia sí. M. dice, este es un súper directo, yo estoy tan hacia totalmente. Con corazones. Bueno, seguimos. Bien. ¿Cuánta gente hay? Yo no puedo creer. Hay 1.846 personas, Santo Sejudo también te manda una pera así festejando. Wow. Están todos felices que estés acá. Bueno, tres cosas que siempre llevas contigo. Mechero, este anillo. ¿Siempre lo llevas con vos?
Casi sí. Si voy a trabajar, no, porque no lo quiero perder. Y llevo, que además está aquí, no, la concha, está en la puerta. Llevo un llavero de autodefensa. Muy bien. Que lamentablemente creo que es muy necesario que lo llevemos todas, sobre todo cuando salimos por la noche. Compañera, deberían enseñarles a ellos a cuidarnos y no a nosotras, a tener que defendernos. Efectivamente. Pero bueno, es eso. La charla feminista antipatriarcal es en otro momento. Bueno, otro día. Una de 3 horas, si querés. Vale. ¿Serías poliamorosa, Lu? Vale, poliamorosa, a ver si estoy puesta. ¿Es similar a relación abierta? No, no estoy yendo a la mierda. La relación abierta es cuando dos personas abren para estar con una tercera a nivel sexual. Okay. Y poliamor es cuando hay varios vínculos que pueden estar conectados entre sí o no. Por ejemplo, yo puedo ser poliamorosa y amo a Sofía, amo a Pipi, a Pupo, a Lu, a todas. Y todas, y sí. Todas las personas están en consentimiento de que yo tengo varios vínculos, por ejemplo. Y yo soy una persona poliamorosa. Ok. Vale, no sé si sería capaz. Esa era la pregunta, ¿no? Si podría serlo. Vale, no estoy muy segura. Pénsalo, después no... Igual me faltan años de terapia, capaz quién sabe. Sí. Pero capaz que sí. Están los perros enojados. Bueno, ¿qué te diría...? No, están saludando a Lu. Acá, mi amor. Esa, la... ¿Qué te diría? No, aquí está. Si te digo amor, Lu, ¿en quién pensás? Sí. Papá y mamá. Ay. ¿Qué te dirías a vos misma a los 15? Lu, vas por el buen camino, nena. Real que sí. Pero ábrete menos. Ábrete menos de aquí, no debajo. Está bien. Claro. Que tiene que haber una cosita igual de no... Hola, ¿qué tal? Soy Lu, bajo la cremallera. Esta soy yo. Ay, oscuridades, sí. Luces. Keep calm. A los 15 yo era como esto, no, o sea, Lu, bajo la cremallera y te lo enseño todo. Sigo siendo ya está. La misma. Tengo ese problema, no lo cambié nunca. No lo cambié nunca. Pero tampoco sé si lo quiero cambiar. Aunque me, porque, veces... hay, porque tiene una parte buena importante. Claro, yo le quiero decir a las dos una cosa. ¿Qué? Yo no coincido con ustedes dos. Creo que lo más maravilloso que pueden tener las dos es esa apertura y que si la gente es mierda, es problema de la gente. Yeah. Ustedes están bien paradas ante el mundo. Bueno, el mundo pero, necesita gente como ustedes. Pero es real que muchas veces te terminan cagando porque te recontraabriste y fuiste una inocente. Claro, y tienen para elegir sí, dónde darte. ¿Por qué? Sí, pero bueno, no, horrible, yo tampoco horrible. Lo cambiaría. Es lo que soy, es esto. A mí me pasa igual que a vos. ¿Qué total. Ella me redefiende y me apoya. Me dice, sos lo más luminoso y hermoso del mundo. Me dice, seguí así y no te preocupes. Porque el error problema está... lo tiene el otro, no ustedes. Pero bueno. Sí, total. Bueno, Lu, ¿estabas nerviosa antes de filmar esa escena donde metiste lengua? Porque no podemos creer la lengua que metiste. O sea, queremos saber qué te llevó a meter esos dos lengüetazos directos. ¡Ah, estos lengüetazos! Queremos saberlo. Contanos qué pasó. Estaba arreglado. El tema es, no estaba nerviosa, tenía muchas ganas de hacer esa secuencia, muchísimas. Pero sí que es verdad que con Laura Ledesma, que era mi compañera, hubo una cosa medio... no pactada, pero sí que bueno, oye, ¿te molesta la lengua? Sí, ¿no? Patatín, patatán, y luego ahí jugar. Y entonces, tengo varias colegas que me han dicho, tía, hay un momento que se ve, donde tú sacas la lengua y le metes un lengüetazo, que realmente se ve que ya hace como cortocircuito, o sea, que realmente eso no lo pactamos, eso no estaba hablado. No estaba hablado. O sea, la cosa era... El lengüetazo ese no estaba pactado, se fue a parar al perro y ahí viene. Jamás. Ay, muy no. fuerte ese beso. No. Eso no. Estábamos las dos como... ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos gusta cuando los besos son así fuertes, reales? ¡Guau! Excelente. Pero fue guay porque con Laura todo bien y al final el resultado fue muy, muy lindo. O sea que, qué linda guay. Cuando se puede jugar. Total. Cuando se puede jugar. Total. Bueno, total. Tengo preguntas. Bien, dame. A ver, vamos acá. ¿Vos sabías que hoy, no sé si sabías esto, no, esto te lo voy a decir después, acá. ¿Sí? En una isla. ¿Vale? En una isla, ¿te gustaría estar sola con...?
¿Puedo elegir a alguien que esté muerto? ¿Sí? Ernesto Guevara. ¿En serio? ¿Sabías que nació a 3 cuadras de mi casa en Rosario? Me mato. Es rosarino. ¿En serio? Es rosarino. Sí. ¡Ah, vale! ¡Guau, guau, guau! Te voy a contar algo y te voy a decir. Estuve... Me perdí el beso, no, todo. No. Después vas a ver la repetición. Es muy fuerte. El lengüetazo, la isla desierta, te lo perdiste todo. Es muy fuerte todo, lo que pasó. Amor, ¿por qué los te perros. Para, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste, Lu? Que me enojé. Buena pregunta. Pongamos una semana, tanto no ha tardado. Nada. No, bueno, no, no lo hace una semana. Bueno, está bien, esta semana no te has enojado. Te enojaste la semana pasada. ¿Cuál es tu insulto preferido, tu puteada preferida? Antes era la concha de tu hermana, ahora voy más por la concha de la Virgen. Ay, a ver. Pero me gusta la concha de la Virgen. Yo no me sale más como sí, pero bien argento, ¿eh? Sí, bien sí, argenta, sí. La putada. Sí, sí, me sí. Encanta. Se ve que sí. La que putea en casa es mamá. Sí. Sí. Ah, tengo otra. Hijo de cura. Hijo de cura es. ¡Oh! Hijo de cura. Basta, qué controversia. Se acabó con la puta. Basta, sos un hijo de cura. Nosotros, basta. Porque nosotros también no decimos más la palabra puta. Siempre voy por el. Ya, y yo digo ya, hijo de ya, ya, a ya. Veces me voy a cualquier lado. No, igual no te puedo contar lo que digo. Te lo digo en privado después. Ay, venga, vale. Partido, okay. O sea, situación. Te voy a poner en situación. Partido de fútbol. Okay. Final vale. Del próximo mundial. Complicado. Vale. Juegan la selección de España contra la selección de Argentina. Mm. Sí. ¿Quién querés que gane? ¿Qué? Argentina. ¿What? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero siempre, siempre, siempre. Sí. En 3, 2, 1 quiero ver el chat de las españolas. Nos van a decir de todo. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? Estoy bien. ¿Viste? Nosotros tenemos esa... Estoy bien, estoy bien. Sí, estoy bien, estoy bien. Pobrecita. Te queremos abrazar ahora. Si no, yo quería cortar la vena. Si no hicieras lo que haces, ¿qué te gustaría hacer? Sí. Bueno, yo creo que lo que he comentado antes cuando hablábamos del mundo actriz, ciencias políticas, equinoterapia, pero con lo que comentábamos antes cuando no estábamos en directo de con la doma del caballo, pero... Sin utilizar esta cosa de someter, de violencia, de castigo, de la tralla, la fusta. Vale. Sí, yo creo que iría un poco por ahí. La doma india. La doma india. Con el caballo, nunca lastimar a un animal. Vale. Totalmente, totalmente. Total. Nosotras que somos veganas, además. Bueno, nosotros somos así también. Rescatamos perros, hacemos todo lo mismo. Es muy por esa onda. Maravilla. Quiero decirte que están empezando a llover los mensajes de se picó por el tema del fútbol. Quiero decirte, vas a tener comentarios en tu Instagram con respecto a lo que acabas de decir. No. ¿Debo decirlo? Estoy preparada. Perfecto. Estoy preparada. Escúchame, hermosa. Dime. ¿Qué pensás cuando te digo ¿sí? libertad? Utopía. ¿Sabes qué pasa? Que me voy mucho a la política y tengo que sip a little bit. Bueno. Utopía que debería dejar de serlo porque si siempre lo mantenemos en ese peldaño de utopía y nos queda tan lejos, nunca lo vamos a perseguir ni vamos a mover un dedo y vamos a ser una ameba, un champiñón clavado en el sofá. Haciéndonos un dedo, total. Sin salir a la calle y sin defender lo que otras generaciones han conseguido y nos han brindado. ¿Qué respuesta del no, OGT. Está perfecto, bueno, se entiende, no. Y se entiende perfecto lo que estás queriendo vale. decir. ¿Por qué decís qué respuesta? Yo estaba así. No te juzgues. Y de repente dices, ¿qué respuesta del no, OGT? No estás así. Sabiendo. Pero estaba muy interesante vale. Lo que estás diciendo, me parece que está buenísimo y tiene total sentido. Está politizado, pero en el sentido vale, de que la libertad en realidad es un cierto acto político también.
¿Qué acto no es político? Total. Me parece que, bueno, tampoco nos vamos a meter en esa hoy. Ya vamos a tener nuestro vivo político. Okay. Político feminista, ya lo vamos a tener, vamos a hacer un vivo. Para que me quedan un par. Ay, Lulu. Tu comida preferida. Sí, te están amando. Comida preferida. Ah. Buah. Todo lo que voy a decir es vegano, obvio. Tortilla de papas, papas fritas, espinacas con garbanzos, salmorejo, pizza. Lu, te tengo que hacer una pregunta. La tortilla, ¿cómo la haces? Sí. ¿Cómo la haces? En lugar de utilizar el huevo, mezclo un poquito de agua caliente con harina de garbanzo y si tengo, de repente, le echo sal de huevo, que es la sal Kala Namak, se llama, es como sal negra del Himalaya, que realmente cuando la comes tiene el mismo sabor y el mismo olor que la yema del huevo. Bueno, no, entonces, bueno, le echo un poquito por correo esa sal. Mil recetas os voy a mandar. Y las vais a hacer así, súper rápido. Y está como... Total. Para, están preguntando... Increíble. Opa. Están preguntando... ¿Por qué elegiste Argentina o España? Para las personas que entraron después, es toda su familia materna es argentina, básicamente. Y vivió acá un año de chiquita y tiene muchos amigos acá. Y bueno, y en el fútbol le gusta más Argentina. ¿Qué te vamos a decir? Sí. Bueno, bonita. Le tengo que leer un mensaje que por favor. Es muy bueno. Dice, my American English speaking ass is just sitting here thinking how pretty Lucía is. ¡Ay, qué bonito! Oh, my God. Thank you. Thank you so much. For all of our English, our English-speaking people, I'm sorry we can't translate right now, but I'm sure we're trying to get, like, a translator or someone to, like, subtitle everything we say. Valentina está diciéndole a la gente que hablar está... Tú y yo vamos a... Claro, ahí está. No, dale, porque tenemos un montón de gente en inglés que se reenoja. Vos hablas en inglés y Lu traduce. No, ya está. Pero que sepan que estamos buscando traductores para hacer los subtítulos, para que no se nos enojen, porque nos dicen, ¿por qué no lo hacen en inglés? Porque, Claro. Ya. Lu, y el Google Translator es un chiste. No. Es a joke. We'll try, we'll find one. ¿Qué crees que hace falta para que el mundo esté mejor? Empatía. Y es que la empatía se dice así, pero abarca para mí cosas fundamentales para que las cosas funcionen mejor. Te diría más cosas, pero creo que la empatía es muy buen hilo para tirar. Es un muy buen ejercicio de la raza humana. Ay, qué linda la empatía, Ojalá todas las personas tuviéramos empatía constantemente. Pero bueno, en eso estamos, trabajando para eso, ¿no? Me parece que en estos espacios de conciencia y de cuestionarnos también un montón de cosas. Especialmente en los espacios políticos, en los espacios donde se pueden hacer cambios. Sí. Me parece que es muy importante que empiecen a cambiar desde ahí las cosas también, porque... Ella debería estar en el colectivo de actrices argentinas. Tendría que estar con nosotras en actrices argentinas, mirá. Pero la verdad. Pero por favor. Sí, te metemos por favor. Así. Es una lucha feminista hermosa, que bueno, que laburamos mucho y tenemos mucho intercambio de un montón de cosas. Pero ya te contaré también, eso es el background. Bueno, escucha, queremos saber, las preguntas que teníamos ya terminaron, pero surgió el tema de tu perrito, de Cuba. Contanos eso, porfa. Bueno, pues el tema fue que yo estaba con mi ex, fuimos un mes y pico a Cuba, y entonces la primera quincena era un poco como nuestro libre albedrío, y la segunda quincena nos íbamos a un campamento de voluntariado, que fue uno de los primeros campamentos que inauguró Fidel después del triunfo de la revolución. Entonces fuimos allí, teníamos una idea en la cabeza, un poquito idealizada, yo creo. Y entonces, bueno, llegamos allí y el percal no era lo que esperábamos. Entonces, uno de los últimos días que estábamos allí, íbamos para el comedor y de repente vi una cosita así, que se movía, y le digo, gordo, ¿esto es una rata o qué es? Nada, no sé, venga, vamos. Fui, y era este gordo divino, que yo creo que tenía semanas de vida, se ve que la madre había dado a luz hace poco, y estaba como tratando de agarrar comida de la basura. Anyway, me lo apropio
uno de los chicos del campamento, que tenía dos, era superdotado, tenía dos carreras, iba por la tercera, y se llamaba Iskander, que es como se llama él. Me echó un cable, me consiguió suero en polvo, que yo le estuve dando a Iski, y entonces luego me lo llevé a La Habana y estuve el resto de las semanas haciéndole chequeos de heces, orina, sangre, patatín y patatán. Y estaba como los niños del Cuerno de África, que estaban así de delgados, con la panza hinchada, llena de parásitos. Entonces, bueno, hablé con la chica de frontera y me dijo, es muy difícil que yo te pueda tramitar que saques a este perro del país. Por supuesto, le monté una escena llorando, me tengo que llevar a este perro, no puedo más, bla, 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 whatever. Lo tramitó, hacíamos escala en Ámsterdam y luego Madrid. Bueno, fue un viaje terrible porque yo sabía que en cualquier momento me lo iban a quitar, pero por suerte los dos chequeos que nos hicieron en la puerta de embarque, los veterinarios correspondientes, no le hicieron un chequeo físico porque le pusimos como una especie de abriguito que se ponen como a los caniches y más o menos tapamos la cantidad de enfermedades que tenía, que era una barbaridad. Y entonces se fijaron en la documentación sanitaria. Yo tenía un justificante por el cual yo, cuando llegaba aquí a España, a Madrid, me comprometía a seguir con esos tratamientos hasta que el perro estuviera sano y darle en adopción, que es lo que le prometí a mi señora madre. Mamá, te quiero. Y al final fue así, y cuando hubo que darlo en adopción, era Iskander Martín Abello, o sea, claro, era inviable. Claro. Entonces, mi bueno, amor, pues aquí. Está. Qué lindo. Ay, no me rompes el corazón, ¿ves? Porque amo. Ay, quiero que lo conozcáis. Ay, sí. Tráelo, a verlo mientras ahí. Porque aparte es un perro tan cubano. Ay, dale. Nosotros hicimos lo mismo, bueno, no ha sido de otro país, pero con India. Tengo una idea, vayan ustedes a traer a los voy a buscar a India. Y yo voy a ¿te puedo decir algo, Lu? ¿Te puedo decir algo? Hay mil preguntas que están escribiendo acá. Pregunten sobre Paula, sobre Paurol. El tema nuestro es que nosotras, ninguna de las tres, nos podemos hacer cargo de eso ni hablar de eso. Esa es la verdad, no es nuestro. Total. No podemos hacernos cargo de eso, son miles de preguntas. La realidad es que no es nuestro lugar hablar de eso, nada. No, las chicas no están acá, total. No es nuestro lugar hablar de eso. Claro. Lo que sí podemos hablar es de los maravillosos peludos que van a buscar. Y lo que sí podemos hablar, mientras tanto, antes, después, podemos hablar del tema de ojalá haya una T4 de Luimelia, ¿verdad? Pero por favor. Pero lo doy por hecho, segundo, fuerte. Y nos vemos allá. Anda a buscar al cubano, anda a buscar al cubano. Dale. Gordo, ven aquí. Me muero. Quiero decirte una cosa, me emociona. Dímelo. Yo le iba a decir ahora a Valentina, que las mujeres tenemos esta empatía que sale a veces, no voy a decir todas porque hay algunas que no, pero ¡ay, Paula, mamá! Yeah. Que hace que hagas estas acciones maravillosas de salvar un perrito. La India Elliot. Total. India Elliot. Muy de acuerdo. Y... es... ¡pero mi amor! Mira, ella me la encontré en Twitter, necesitaba... No puedo contar mucho porque fue una situación que me la tuvimos que salir de sacar de un lugar, pero... A ver, ahí va, aguanta un poquito el tuerto. India... es un piratita. ¡Mi amor! ¡Gordo! ¡Ay, no puede ser lindo! ¡Ven aquí, ven! Hola. Hola, ¿qué es? Es muy cubano. ¡Qué lindo que es! No, fuertemente es muy cubano. Ya. ¿Cuánto tiene? Te liga, te besa. 8.5. Es hermoso. Qué bombón. Bueno, ¿qué estamos? Ay, le pinté toda la cabeza con de los tatuajes. Lo que intentamos. Adopta, no compres. Eso, hablemos por favor, de adoptarnos siempre. Las amo porque ellas interpretan todo. Dice, ¿qué manera de confirmar, Paurol? No confirmamos nada. No dijo nada. No sabe, pero no contesta. No hemos dicho nada en absoluto. Exacto. No sabe, no contesta. Este grupete de gente no sabe, no contesta. Exacto. Además, te voy a decir una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que haya una temporada 4, ojalá que haya una temporada 2 de Campamento Albanta. Ojalá que los proyectos exploten por todos lados, que realmente sos... hermosa, sos recontra copada, tenés una energía espectacular, sos una grandísima actriz, ha sido un honor para nosotras, la verdad, tenerte acá.
Compartimos muchas cosas, el veganismo, el rescate de animales, ¿verdad? Así es. Y sos sí. una gran persona, y bueno, ya lo dijiste, gran persona, gran actriz. Y no. Me mato, esperemos. Gracias. Totalmente recíproco. No tengo tiempo. Amar mujeres en el sentido de mostrar lo lindo que es que una mujer sea poderosa, que tenga talento, total, que tenga capacidades. Mm. Y bueno, acá hay muchas mujeres también que te están diciendo lo mismo. Dice que hermosa, inteligente, copada. Qué bien. Y todo lindo te están diciendo. Gracias. Bueno, las amo. Para nosotros es un sí, porque Luis Melier se nace, chicas. Sí. Las amamos. Total. Las amamos, ¿qué quieren que les diga? Nosotras también, las tres somos Luis Meliers. Bueno, total. Bellezas, gracias, de verdad, vos, Lu, gracias por todo. Y nos conoceremos allá en Madrid probablemente. Con cubatas de por medio. Sí. Con cubatas de por medio. Belleza, gracias por estar. Por favor, y con mate, ahí voy a tener mate, la bolsita con hierba y todo. Allí estaremos del café. Chicas, qué gustazo. Qué gustazo. Me quiero quemar siempre con vosotras. Ahí lo dejo. Te recontra quemaste. Ya la primera dijiste. Arrancaste allá. ¿Qué te podemos decir? Sí. Fuerte. Nos encantó. Lu, un placer. Aplausos. Un besazo. Y estamos al habla. Chao, mi amor. Un placer. Gracias. Chao, bella. Y pasó por aquí. No, es lo más. No puede ser. Y bueno, la gente del chat, ¿qué dice? Ay, por favor, un segundo, vamos a hablar con la gente. Qué cosa más linda. Están como locas con Lu. No, están como locas con Lu. Están diciendo de todo. Están felices con esta entrevista. Esta entrevista. Qué linda que es muy linda persona. Qué luz que tiene. Qué hermosa. Cómo nos gusta tener mujeres talentosas, copadas, que iluminan a otras mujeres. Como nos gusta este canal. Nos gusta hacer eso en este canal. Son las personas que hacen la diferencia al mundo. Uh-huh. ¿Viste? Porque totalmente. A veces uno tiene fama, sos conocido, pero si no haces algo con eso, se queda si ahí. No haces algo, estas son personas que son grandes. La verdad que venimos de uno se quema, todos los se quemos. O sea, qué honor tener mujeres tan talentosas, hermosas. Y yo estoy deseosa, perdón, porque tengo esto. Sí, está con los aparatitos. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron, gracias a las personas que, bueno, no puedo creer, wow. O sea, sí puedo creer, porque ella realmente es increíble. Les agradecemos de corazón por estar, son lo más, gracias por el apoyo al canal, estamos felices. Esta semana crecimos una barbaridad en Instagram, estamos casi en 60. ¡Vamos! Si no nos siguen en Instagram, ¿cómo salir de closet? No sabemos por qué esta semana hizo así el número, casi 60.000. Así que vamos con cómo salir de closet. El viernes tenemos un video muy fuerte de algo que no les podemos contar, que nunca pensamos que iba a salir a la luz. Chan. Pero nos tuvimos que hacer cargo porque si no lo iba a sacar otra persona y no, nosotros no íbamos a poder. Joaquín Albornoz nos dice, qué mujeres talentosas, las amo bellas. ¿Viste? ¿Vieron lo que es Lu? Así es. Bueno, esto va a ser viernes. El sábado tenemos Les Confesiones. Tenemos una Les Confesión que yo ya la leí y se me cayó la bombacha. ¿Qué quieren que les diga? No les puedo. Así, una. Porchi, bebitis. Bueno, la semana la reacción, yo solo les quiero decir, no me juzguen. Nada más. No la juzguen a Sofi, bueno, nada más. Bueno, las amamos y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Se creen que son de gente pro.